eso, mirá, mirá, mirá cómo te esperamos, mirá. Es que cada vez que me hacen eso es igual. No entiendo por qué no estamos nosotros. ¿Cómo ha pasado el tiempo, verdad? Sí, están todas las colonas, los nenes. ¿Y no, ustedes, no? No, estamos nosotros. Falta gente ahí, ¿eh? No. Sí, lo pedí yo. Ah, okay. No, pues es parte del pasado, falta gente. Parte de. Bueno, pero acá llegó el reemplazo. Qué disparate, ¿eh? Mirá que buscamos. Te fuiste, mirá que buscamos a ver qué hacemos, qué hacemos. ¿Qué encontró? Y al camino, el Mario. Encontramos. A Luz, cuando mirás todas estas fotos y más, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué pensás por adentro tuyo en cuanto a la realización, bueno, a nivel personal y también profesional? ¿Qué hice? ¿Dónde me gasté la plata? Trabajé en pila y no tengo nada. No, mentira. Yo estoy súper agradecida de todo lo que ha sucedido. No me lo puedo ni creer, de verdad. Porque no hace tanto, además. Fue mucho en poco tiempo. Sí. Sí, fue como una vorágine. Si bien hace un montón de tiempo que yo trabajo de esto, yo terminé la escuela de teatro con Imilce en el 2000. 24 años, no puedo creer. Pero para Lu, ¿sentís que lo disfrutaste o fue tan rápido que no te dio el tiempo para disfrutarlo? No, sí, sí lo disfruté porque fui muy consciente de que yo había soñado esto toda mi vida. Y desde muy chiquita yo siempre tuve claro lo que quería hacer. Y entonces sí lo disfruté. Cada paso, cada momento. Igual viste que siempre es como medio una locura, pero siento que sí lo disfruté cada etapa. Desde la primer culpa de Colón, nosotros la pasábamos tan bien, que de hecho la seguimos pasando bien, pero sin cámara, con claro. Mis amigas que se convirtieron en amigas. Pero sí, miro para atrás y siento que disfruté un montón todo lo que ha sucedido. Más allá de esta foto que vemos acá, si tuvieras que poner una y sacando a tus hijos, que siempre van a aparecer, claro. La familia te va a aparecer. Claro. Pero ¿cuáles son esas fotos que te aparecen a vos? A nivel artístico. Sí. Decís, pa, me acuerdo de esto, me acuerdo de esto otro. Bueno, el teatro de verano fue algo que yo dos por tres vuelvo ahí con ¿el la teatro memoria. De verano tu primera vez o...? Cuando hice un teatro de verano sola, con Antes Muerta que Sencilla, el día de mi cumpleaños además. Ese momento me lo guardo para siempre, sí. Porque salir y ver a toda esa gente y pensar, toda esta gente vino a ver nuestros espectáculos. No a una banda, no hay una agrupación, sí. a vos. Sí, sí, eso fue como un... Fuerte. Sí, fue un cachetazo, sí, porque es increíble, porque eso sí nunca me lo soñé. Yo quería ser actriz. Yo cuando trabajaba en el call center miraba a gente que estaba en la tele o gente que tenía un espectáculo y la gente iba mucho y decía, yo quiero eso, quería vivir de lo que a mí realmente me gustaba. Gilda en el carnaval también fue un... Fue maravilloso, momento. Sí. Gilda fue un momento maravilloso, me regaló ese título de figura máxima del carnaval, que eso... Claro, son como cosas que uno ve ves la lista de toda la gente que está ahí y decís, yo estoy ahí. No, pero además hay cosas, me dan la impresión, que uno le da mayor trascendencia y mayor importancia después del tiempo. Después sí. De que pasó un tiempo, sí. Pa, mirá lo que conseguí. Claro. O mirá lo que me pasó. Es hermoso y es hermoso el encuentro con el público. Mirá, ahora en la liguilla con Asaltantes con Patente... que estaba, fue la única vez de las tres ruedas, viste que en carnaval siempre son dos o tres ruedas, y las dos primeras no estaba lleno el teatro. Pero en la liguilla sí estaba lleno el teatro, y la devolución de la gente frente a los momentos de humor fue como, no, nunca lo había vivido, tanta devolución así, viste, no me... Claro. Y eso fue como, pa, a la gente le parece gracioso lo que digo. Eso me sigue sorprendiendo. Obvio. Lucía, para ir volviendo al call center, ¿qué hacías en el call center? Ay, ¿cómo no. que atendías? Les mando un beso enorme. Dos por tres hablo con una de mis ex compañeras. Sí, atendía reclamos cuando te quedabas sin internet. O sea, eran todas puteadas. La gente absolutamente enajenada. Todas. Y lo gracioso es que ahora hago una publicidad. ¿Sí? Empresa. Claro, sí. Bueno, pará, pero ¿cómo? Hola, buenos días. Hacé todo el Estoy no me anda. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, señor? ¿Cómo lo puedo ayudar? Jorge Chahue, acá. ¿Qué tal, Jorge? Viste que yo tengo contratado el servicio, pero me quedé sin internet. No prende el aparatito este, no sé. Bueno. Está en verde, rojo, rojo, bueno. Rojo. Y ahí bueno. Empieza la pregunta boluda, ¿no? Empieza, ¿está claro. Enchufado el router? Está no. Enchufado porque aparece el verde y el rojo. Una vez le pregunté a una señora qué ventanas tiene abiertas y me respondió las del living, la cocina. ¡Ay, la amo! Sí, claro. Amor.
y era todo el tiempo. Aparte, lo maravilloso del Uruguay, no sé si sigue pasando ahora, es que todo el mundo usa internet para trabajar. Pero cuando les preguntás, a ver, pruebe, me decían, sí, el Facebook me carga. Digo, pero no era que lo usaba para trabajar. Claro. Sí, y me han sancionado pila también. ¿En serio? ¿Por qué? Claro, porque yo soy polvorita, yo soy de Aries. Yo, claro, y a mí me prepoteás y no vas a sacar nada bueno de mí. Claro. O sea, le respondías. Y ahí que te un poco sí. Una vez me dijo, una señora estaba muy enojada, me dijo, decime tu nombre y tu apellido porque te voy a denunciar. Porque, porque a veces que no podés hacer nada. O sea, si le, no si te le lo estoy pudiendo solucionar. Claro, no te lo puedo solucionar, te tengo que mandar un técnico. Y ahí se armaba y le dije mi nombre, le dije Lucía y le deletreo el apellido, haciéndome la, como que mi apellido era re difícil. Entonces le dije R-O-D, así que cuando vio que era Rodríguez se enojó pila, tenía razón, pero ella me había maltratado mucho. Igual fue una cosa muy leve. Un chiste. Y el supervisor me llamó y me hizo escuchar la llamada y yo le dije, sí, tenés razón, y me suspendió. Sí, un poco suerte. ¿Y cuando era? Lo que pasa, hay que estar ahí. Sí. Sí, porque te no, es que no es ninguna llamada como para agradecerte, es todo... Claro. No, bueno, claro. No, porque la queja es la problema. Queja, el tema es la forma, claro. Sí, no, hay gente que es muy amorosa igual y es entendible. ¿Y estabas en la computadora? En la computadora con la visita. Y aparte es un servicio esencial, entonces trabajamos primero de enero, 25 de diciembre, los feriados, todo. Claro. Sí, es, sí. ¿Y cuando eras traductora de portugués? ¿Ahí tuviste algo? No, ahí trabajé para, sí, se puede decir porque ya no existe más, Pluna, también en un call center. Atendía las llamadas regionales. ¿Y se acuerdan que una vez hubo cenizas volcánicas? Sí, yo estuve preparada. Bueno, y yo sé que nací para que me digan, para que me relajen. Me quedé varada en Chile. Porque claro, la gente no podía viajar. No podía volver. Y la gente quería viajar igual. Yo siempre, señora... El avión no puede salir. Pero es por su seguridad. Claro. Claro. Y ahí hablaba en portugués. Y ahí me subía al ómnibus, me acuerdo, y pensaba en portugués. Le iba a hablar al guarda en portugués. Claro, todo el día no... llamarla para reclamar esa salida. Sí, tengo el vuelo... No, en portugués me tenés que hablar. Pluna, que posso ajudá-lo? Aí, você é um garoto de Itapé. Sim. Eu quero que viajar, bolo é torta. Em português. Um bolo. Eu não tenho. Eu não tenho pela valija. Eu tenho. Bagagem. O senhor não vai poder viajar por essa bola. O voo. No voo. Está cancelado. A que hora viagem? Viagem. No puede ser tan... Tremendo. Ahora fui, hace poquito estuve en Brasil con la murga, con asaltante, con patente. La primera vez que fui a Brasil. Yo hablo portugués, pero nunca había ido a Brasil. Claro. Me salvó. Y me da un poco de vergüenza igual. Y además uno cuando no usa el idioma te lo olvidas. Pero sí me al salvó. Toque, gracias. ¿En qué otras cosas laburaste? Trabajé, en call center trabajé mucho. Fui promotora de un perfume... Halloween se llamaba, de Jesús del Pozo. Estaba toda vestida de violeta, toda vestida de violeta con unos cornitos acá en la peatonal Sarandí, parada a las 3 de la tarde, así vestida. Y me acuerdo que había una obra de construcción cerca y pasaban los muchachos y decían, nos perfumás. Yo decía, es de damas, señor, no importa, perfuman igual. Y les perfumaba. Sí, eso fue lo más suave que te dijeron, ¿no? Sí, bueno. Qué tremendo. Le tiene acá la hora, poné un poquito de perfume ahí. Poné un poquito de perfume. Dale, gracias vos. Sí, ¿teatro? ¿Has hecho drama? Sí. Sí. Cuando recién salí de la escuela de teatro de Imilce, hicimos Yerma de García Lorca. Yo amaba hacer eso, esa obra. Le hicimos una versión nosotros además. Y Imilce me acuerdo que nos fue a ver porque éramos varios exalumnos de la escuela de ella. En el Centro Cultural Las Bóvedas no iba nadie. Eran siempre 4 o 5 personas. Estaba un Martín Angiolini muy joven. Ay, me muero. Sí, hace 23, 24 años de esto. Y sí, a mí me encantaba. Yo quería ser actriz dramática. Vos siempre te decís que sos media dramática. Sí, yo soy muy dramática. Muy dramática. Me encantaría ser como un ¿llorar dramón. Mucho así? Claro, sí. Como hacer llorar. Y en realidad es como mucho más fácil también hacer drama. Que hacer Lu, comedia. Contanos cómo venís en veo cómo cantas este exitazo que estás de... protagonizando con tremendos compañeros.
No, yo no quiero meter fuego, ¿no? En el fuego. Pero Jocas decía, no, se agrandó, está con papita, ¿quién? Está con papita. Ah. ¿Por qué dijiste ¿Qué eso? Fue lo primero, ¿qué fue lo primero que te que dijiste cuando te dijeron, vas a estar en un programa, vas a ser la conductora y vas a tener a Pampita al lado? Me fui enterando como por partes. Cuando me dijeron que si viste el programa Veo Cómo Cantas, sí, dije yo, me encanta, porque me encantaba la idea del programa. Bueno, queremos que seas la conductora. Y lloré, obvio. Yo llanto. No, te puedo creer. Claro. ¿Trajiste el cheque? ¿Qué cheque? ¿Que le tenés que dar a Brocal? ¿Por qué le tengo que dar no, un cheque? No, parecía tu abogada defensora. Pero no, no, Jocas, la gente es buena. Es algo que vos no tenés en tu corazón, que es bondad. Bueno, corazón, es algo que vos no tenés. ¿Entendés? Órgano que te falta. Yo tengo. La gente es buena, no hay ningún tipo de interés. Exacto, no hay interés detrás. No todo lo mueve el interés. Claro, no hay intereses. No, pero pará, hablando en serio, ¿te sorprendió? Sí. A partir de lo que dijo Luto, lo que hablamos y lo que se generó en redes por todas las agresiones que habías recibido. Fue re lindo eso, como ver el otro lado, ¿no? Porque uno a veces también sucede que te centrás a veces mucho en... En dos malos, en comentarios malos y no todo lo bueno. Igual esta vez no fueron dos, fueron un montón. Yo lo sentí como una catarata, ¿viste? Claro. Capaz que porque nunca había no estado tan preparada. Expuesta. No estabas preparada. Porque, a ver, hay mucha gente, hay muchos artistas, la gran mayoría capaz, es elogio, elogio, buena, buena, buena. Y claro, no estás preparada para una mala... No sos una, no, no sos una tipa polémica o que van a venir y te van a criticar. No, nosotras con La Culpa de Colón nos curtimos un montón. Sí. Porque éramos cinco mujeres haciendo humor en televisión. Claro. Entonces era obvio que las críticas... Claro, pero capaz que ahí estaba un poco repartido, ¿no? Estaba repartido, nos reíamos, teníamos con quién y también de alguna forma, a través del humor, capaz que hasta le podían dar la respuesta. Hay una cosa que le diga, no me gustó el chiste, no me hiciste reír. Otra cosa que te está bien. Otra cosa. Sí, eso. Me pusieron bastante eso. Ay, que querés solo aplausos. No, lo que me sucedió en este momento fue que me parecía que hay un límite. No me podés decir lo que se te cante las ganas. Obvio. Solamente porque mi trabajo es público. Hay un límite de decirle a alguien, ¿sabés que lo que me estás diciendo capaz que me lastima? No fue el caso, porque yo ya, o sea, aparte la ropa que me había puesto, que lo sigo discutiendo con gente en persona, que hay gente que no le gusta, hay gente que dice, a mí me encantó ese vestido que me puse. Y hay veces que me pongo ropa que no me gusta y la gente le encanta. Lo que sí, y está bien si me decís el vestido no me gusta, no te lo pongas. Pero hay un límite. La agresividad. Claro, el modo de sí, claro. Sí, hay un límite que me parece que no deberíamos estarlo cruzando. Y que no me lo tomo personal, además, porque yo sé que no es solo conmigo. Es con un montón de gente. Yo solamente pensar qué nos está pasando, que tenemos la necesidad de decirle al otro todo lo que pensamos. No, y lo que hablábamos acá en ese momento también, de qué te pasa por la cabeza que te detenés a escribir un mensaje negativo hacia otra persona, ¿no? Ah, pero sabemos que hay gente que se dedica pura y exclusivamente a eso y que por más que se lo esté diciendo y no se esté escuchando ahora, no nos está escuchando. Digo, sabemos que es así. Sí, y hay gente que cree que te lo mereces porque tu trabajo es así. Y hay gente que te dice, ay, bueno, pero no te puedo hacer una crítica. Sí, claro pero... ¿Dónde, en qué parte vos crees que ponerme que parezco una heladera es una crítica constructiva? Claro. O sea, no hay nada bueno en ahora, eso. Ahora, me paso para el otro lado. Después que vos haces el posteo, aparecen un montón de mensajes positivos, lindos, y creo que con eso hay que quedarse, ¿no? Sí, totalmente. Un montón de mensajes positivos, un montón de voces como la de Lu, que es súper importante también eso, ¿no? Poder alzar la voz y decir, bueno, no me podés decir todo lo que se te antoja, porque no está bien y porque no tenés derecho, básicamente, a decirme todo lo que se te pasa por la mente, solamente porque mi trabajo está expuesto. Y un montón de colegas también pudieron... sumaron y hablaron y me parece que es un debate que está bueno tener, porque hoy en día pasa todo por las redes sociales, porque nuestros hijos e hijas están creciendo y quizás está bueno que tengamos este debate de decir, bueno, pará, hay un límite, no podés decir todo lo que se te ocurre. ¿Sí? Porque a mí me preocupa también eso, porque esa gente que dice que parezco una heladera, una carpa disfrazada, que si no me da vergüenza mostrar la panza, hay gente que lo sigue defendiendo como diciendo, bueno, vos trabajás de tu imagen. Y sí, yo vine limpia, me bañé, estoy peinada, capaz que lo que te molesta a vos es la forma de mi cuerpo. Entonces, eso es un tema tuyo, no es mío. Claro. Si a vos te molesta mi panza, es un tema tuyo, no mío. Si, claro. Es mi panza, yo tengo espejo en mi casa, yo sé. Y cuando me puse la faja que se me veía la panza, sí, me vi la panza, pero es mi panza. Y a mí no me molesta, te molesta a vos. Obvio. Pero sí, esa gente tiene un montón de niños, niñas, adolescentes alrededor
Y por ahí le podés ocasionar un trauma grande a alguien. Sí, sí, tal cual. Entonces me parece que ese debate está bueno tenerlo. Por lo menos hablarlo. Totalmente. ¿Te gusta la música? ¿Te gustan los cantantes? ¿Te gustan las estrellas? Me encanta. Y tenemos un juego. Es canta, ella es cantante. Veo, vos sabés que en el programa, como no veo yo, a veces me cuesta... No ve. Aparte no ve, dice. Claro, sí, no veo como canta. No veo como canta yo nunca. Y hay cosas de las que no... Ay, Marianita me acercó el coso. Porque yo hay cosas de las que no me doy cuenta. Ahora, qué cantidad de gente talentosa que hay. Qué voces. Descubrimos un montón de cantantes. ¿Dónde había tanta gente cantando así? Yo me he quedado con la mandíbula. Creo que el programa anterior fue que la maestra jardinera... Que para mí era maestra. Yo la miraba y era una maestra jardinera. ¿No? Cuando peló el... Era una cantante de ópera increíble. Divino. Claro, y el pescador que era un tenor de loco. Claro. Sí, está buenísimo. Y los que no saben cantar, 100% actitud, porque le meten cuando cantan, así que no importa, que desafinen, me divierto y chao. Está buenísimo, divino. Y está buenísimo lo que se genera. Yo lo he visto a Pila con mis hijos y verles como la ilusión esa de... Claro, está divino, está divino. Claro, y aparte, por sobre todo la cosa, la actitud que ponen los que no cantan. Por los que no cantan, me encanta. Eso es maravilloso. Los que no cantan somos todos, chicos. Claro, claro. Vienen a divertirse además y está buenísimo. Bueno, viste que apareció un gráfico ahí, dice, tu cara me suena. Sí. Porque capaz que te va a sonar la cara de quien te vamos a mostrar. Está un poquito deformada. La cara la tapamos. Claro. Lo que se va a ver es o el pelo floreada, ¿no? O la vestimenta para que descubra. ¿Tengo que adivinar quién es? Pero siempre son cantantes famosísimos, ¿eh? Ay, esa es la pista. Dios. A ver, aparece la primera imagen. A ver, ¿de quién se trata? ¡Ay, Sandro! ¡Bien! ¡Bravo! Lo aplaudo, me autoaplaudo. Pero claro, lo que pasa es que detalles del saco, de la postura. ¿Y ahora? Está muy fácil. Shakira, Shakira. Muy bien. ¡Bravo! Se la podrían haber complicado un poquito más. No, basta. Sí, fui al show y lo vi. Me pareció maravilloso lo... Luismi, es Luismi, lo... ¿Qué rompe? ¿Qué es con el audio, con el sonido? No, hablo. Ay, lo puse toda la noche. No hablo, no hablo. Pero bueno, ¿está? Acá está. Ah, está más difícil. Ay, sí, es fácil. ¿Es fácil? Esta es un poco más complicada. ¿Y 11? No. ¿Quién es? Otra chance. Otra. No sé quién es. Es... Dale, tirá. Latina. ¿Paulina Rubio? ¡Sí! ¡Sí! Siguiente. A ver, ¿el siguiente? David Bisbal, lo amo. Lo amo, te amo, David. Lo sacaste por los rulos, ¿no? Sí. La diosa. La reina. Madonna. Ya. Diosa, reina, indiscutida. Sí. De la... ¿Y este? Tirá, tirá. ¿Es real esto? Pensé que era en serio el juego. Diego Jota. Michael Jackson. Rubén Rada en la película. El no. rey del pop. A ver, ¿qué más? ¿Esta? Miley Cyrus. No. Taylor Swift. Muy bien. Para mí son mellizas. No sé cuál es cuál. Soy una señora mayor. Siguiente. Sí. Ah, re fácil. Uf. Baila, venga. Hay alguien que... ¡Tayán! ¡Ay, Ricky! ¡Ay, Ricky! ¡Te amo, Ricky! ¡Ay, la cabeza! La última, Tomariana. Ah. Vino hace no mucho a Uruguay. ¿En serio? Sí, claro. Paul McCartney. Claro. ¡Excelente! Paul McCartney. Qué gracioso estaba de Paul McCartney y sea vegetariano, ¿no? Qué tremendo. Bueno, nada. Tengo mejores chistes. Bueno, ¿en qué estás aparte? Ah. ¿Cómo sigue tu año? Aparte veo cómo canta, ¿no? Veo cómo cantas, hermoso. ¿Qué va? ¡Hoy! Sí, después de Telemundo. Hoy, con Sole Ramírez como invitada, no se lo pierdan. No puedo, como dicen los jóvenes, spoilear. No puedo, pero no se lo pierdan, porque es un programón el de hoy. Y sigo como en crisis creativa. Tengo que hacer mi unipersonal. Solamente tengo el título. Y a partir de ahí, no sé de qué más hablar. ¿Y se puede compartir el título, no? Sí, Harta se llama. Harta. Ah, bueno, pero hay un montón de cosas. Ah, pero Harta. Y bueno, ya pusiste. ¿Por qué? Claro. Es como una actitud, claro. Sí, sí. Pero estoy como un poco perdida. ¿Perdida? Sí, estoy como un poco. ¿Estás harta? Estoy harta. Pero estoy deseando reencontrarme con la gente, tener un lindo. Y volver al call center, ahí te sentías más un call center. Hablando de Harta. Hablando de Harta. Es una mezcla de. Se me cortó el internet, pero en portugués. Ahí va, en portugués. Claro. Tremendo. Y nada, y con mis dos criaturas hermosas, Felipe y Mateo, que nada, disfrutándolos mucho. Eso. ¿Y en la cocina? ¿Cómo va? ¿Está bien? Ayer, Día de la Madre, cociné. Cata me dice que no diga, pero yo hice estrogonoff.
Ella me dice, no le digas el trono. Ah, porque Cata dice que es el trono. No es, decirle pollo con crema, Lucía. Catalina dice que yo, y ayer les cociné, porque, pero lo bueno de esto, que yo pensé que nunca me iba a suceder, que mis hijos me piden una comida en particular. Perfecto. Que, entonces, me van a recordar por el estrogonoff. Exacto, van a hacer adelante y van a decir nada con el estrogonoff. ¿No sabés cómo era el estrogonoff de mi mamá? Ya está, le pongo cheddar, señora, por eso Cata me dice que no le... Claro, ¿cómo no les va a gustar? Muy rico, muy rico. Cheddar. Cheddar. Bueno, le da su touch es el, personal. El estrogonoff va y Lurro de claro. Lo hace otro chef y dice, ah, oh, viene conmigo. ¿Y vos cómo estás? ¿Que estabas de vacaciones? ¿A dónde fuiste? Me fui ¿solo? De vacaciones. No, con los nenes. Ah, no, ya, yo también estuve otra vez, te vine a cubrir. Ah, había sido al este. Sí. ¿Sí, solo? Sí. Bueno, que siga por interno, chicos. Te amamos, gracias, Lu. Te amamos. Los quiero mucho, gracias. Vamos a la pausa. Pausa y ya venimos. Ya venimos.